Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana. Buenas noches, que ya empezamos con nuestra parte central. Nuestro invitado está aquí, pero antes quiero hacer un preámbulo sobre el tema que hoy hemos decidido abordar. Y es que en 2020, cuando entró el gobierno del presidente Luis Abinader, el país contaba con un centro de tecnología que era para formar a jóvenes en diferentes categorías y disciplinas al respecto. Hoy llevan 6 y la meta son 12. Y ustedes saben que yo les hablé a finales de enero del viaje que hicimos a Israel y de todo lo que encontramos en ciudades como Haifa, donde la tecnología es el líder del incremento en las patentes, pero sobre todo lo que hace que este estado esté tan desarrollado, el Estado de Israel. Hoy comparte con nosotros la entrevista central el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, el señor Omar Méndez Lluveres. Buenas noches, Omar. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratan? Un placer y contento estar contigo, Leandro. Siéntate, acomódate en tu casa, que hoy vamos a hablar de tecnología, de avances y de mucho más. Porque, como te decía, el gobierno encontró 2 institutos tecnológicos de las Américas, ya no serán las Américas solamente, y ya lleva 6. La meta son 12. Primero, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecido, ¿verdad?, de permitir que pueda expresarme aquí en tu programa, bien visto, a todo el pueblo dominicano que quiere superarse, que quiere salir de la pobreza por medio de la educación tecnológica en la República Dominicana. Claro que sí. Háblame de esto. Nosotros mencionamos, y para todo el que conoce el ITLA, que es el nombre popular, el ITLA, está en las Américas. Así es. Yo, para mí, era uno. Ustedes encontraron 2. ¿Dónde está el segundo? El segundo está en Santiago. Es una sucursal bastante modesta, pequeña, aún lo es. Uh-huh. Está ubicado en una plaza donde tenemos 4 aulas, donde también esas 4 aulas impartimos clases de curso continuo o cursos uh-huh. permanentes. Son aquellos cursos que son de poca duración, llámese cursos, talleres, diplomados, conferencias. Estamos trabajando para buscar o unos terrenos o una edificación donde podamos tener un ITLA recinto, no extensión, porque se diferencia lo que es recinto de las extensiones. Las extensiones son lo que estoy mencionando ahora. Y eso es lo que tenemos en Santiago. Pero estamos haciendo... ¿Tienen un recinto en Santiago? No, una extensión. Una extensión. La extensión son para cursos, diplomados, talleres. Okay. Son formación continua, muy efectiva, pero no es superior. Ya si superior tenemos en La Caleta, que es la sede central. Que ahí sí damos ya 15 ofertas académicas a nivel de carrera, 2 años y un cuatrimestre. También damos formación continua o permanente, que son cursos cortos o diplomados, pero acompañado ya de lo que son las carreras. Esa es la diferencia entre un recinto y una extensión. Y también el recinto te da otros servicios como registro, admisiones, caja, en el área de enfermería, el área de psicología, bienestar estudiantil. O sea, todo un ecosistema que le da la categoría de recinto uh-huh. versus las extensiones. Yo tengo la curiosidad porque esa de La Caleta es una de las que ustedes hicieron. No, La Caleta es la que heredamos, que es la sede central. Lo que pasa es que sí, exactamente, esa es la de las Américas. Esa es la de las Américas, que es la sede central, obviamente, el ITLA. ¿Dónde están los otros 4 que ustedes han desarrollado? Nosotros desarrollamos ya en estos 2 años y 6 meses una extensión uh-huh. en San Pedro de Macorís, uh-huh. donde han cursado más ya de 2.000 jóvenes que han tomado diferentes cursos. En San Pedro ya está dando cursos de software a nivel de Python, que es uno de los principales programas o lenguajes de programación que se utiliza en la industria para inteligencia artificial, para ciencia de data, como este tema de Big Data, de Data Warehouse, minería de datos. Y se está impartiendo en San Pedro de Macorís. Y también la parte multimedia se le está dando importantes IDE como Photoshop, Illustrator, Premiere, Canva. Y estamos trabajando ahora para poner también DaVinci, que es uno de los principales IDE en la parte de cine en Hollywood. Sí, nosotros usamos DaVinci, bueno, para la edición para que también puedan los muchachos, los jóvenes, también tener ese IDE, porque es un paquete que damos en la parte de multimedia, acompañado de iluminación, fotografía, locución, etcétera. En la parte también de redes, tenemos tecnología de Cisco y de Huawei, también para tener las 2 visiones también. Y también tenemos lo que es informática forense, ciberseguridad, todos esos cursos, lo estamos en San Pedro de Macorís. Pero en los 3 ojos, la antigua parada, donde hubo también un problema, sí. ¿Verdad? En el gobierno pasado, pues entonces el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader ocupó o nos entregó parte de esa edificación. Se llama la Plaza de la Cultura, donde está Bellas Artes. Eso no va a ser nunca una plaza para autobuses. No, no. Va a ser la Plaza una Plaza de la Cultura, donde está Bellas Artes, donde uh-huh. está una oficina de la OTI para dar los servicios de burocracia cero, y está el ITLA con 4 modernas aulas y una oficina también para recepción de documentos, para que no tengan que trasladarse a La Caleta. Y también tenemos
otro centro ahí mismo, en Los Tres Ojos, para prótesis. Un proyecto de prótesis, escaneo 3D, que vamos a hablar más adelante, que es una innovación que se está realizando con el apoyo del gobierno. También inauguramos este año lo que es Villa Mella como recinto. Tanto San Pedro de Macorís como Los Tres Ojos son extensiones. Ahora, en Villa Mella es un recinto donde cuenta con todos los servicios que damos en la sede central, desde caja, desde admisión, registro, bienestar estudiantil. Hay un departamento de egresados también para los que son egresados, que se egresaron de la parte de La Caleta, pero que no tengan que trasladarse a nosotros y puedan ir más rápido a Villa Mella que La Caleta. También tenemos el departamento de psicología, de enfermería, una biblioteca virtual totalmente equipada con equipos de última generación. Tenemos un bookshop, tenemos un salón de conferencia y 9 modernas aulas totalmente equipadas. ¿Ese en dónde? Ese es en Villa Mella. ¿Ese es el tercero? Ese es el cuarto. El cuarto. El cuarto. Y tenemos que decir, Caleta, San Pedro. San Pedro, Tres Ojos. Tres Ojos. Y Villa Mella. Villa Mella. Que es el cuarto. El quinto es Santiago. Ajá. Que me fue heredado. Fue el y segundo. El sexto es Bonao, que también inauguramos. 5 modernas aulas, 5 laboratorios, 1 teórico, 1 buchó. Tenemos área de caja, tenemos área también de recepción, tenemos área de registro. Y es un moderno laboratorio con equipos, inclusive mejores que en la sede central. Sí. Porque son equipos de última generación, de 1 tera de disco duro, de 16 de memoria y 9 décima generación. Son equipos bastante modernos donde los chicos pues van a sacar el máximo, ¿verdad?, a esos equipos informáticos. Igualmente la calidad de los profesores la hemos mantenido porque también nos dicen, bueno, el tema ahora, el reto es la expansión con calidad. No la expansión sin calidad. Y también estamos manteniendo la calidad superior a la sede central porque tenemos mejores laboratorios, tenemos también profesores, todos los profesores con su grado, certificado, muchos productos de lo que damos, porque lo importante de la tecnología es que también tú te certifica con los productos que tú vas a dar. Por ejemplo, hay profesores que saben Java y se certifican. También tenemos un centro View en la sede central donde por $100, los $150, $200, tú puedes certificar los docentes. Nosotros mucho le pagamos la certificación y le pagamos también su maestría, su posgrado, para que siga evolucionando, ¿verdad?, y preparándose, porque la preparación de nuestros docentes obviamente es sinónimo de calidad para nuestra marca. Me parece sumamente interesante eso, y yo te digo, la meta del gobierno actualmente que encabeza el presidente Abinader son 12, dejar 12, o sea, dejar 10 más de los que habían. Correcto. Esos otros que faltarían, 6, ¿dónde los tienen visualizados? Mira, falta uno en Pedernales. Pedernales, que se está desarrollando todo. El presidente nos está poniendo un turbo para que fuera este año. Yo no se lo prometí para este año, sino para el año que viene. Pero está ya en lista, en la programación. Está Asua, que sí sale este año. Está Moca como recinto. Asua es un recinto. Asua es un recinto. Y Pedernales es una extensión. En Moca es otro recinto. Es el tercero que va a salir como recinto, igual que el de Villa Mella. Va a salir otro en Puerto Plata y va a salir uno en San Francisco de Macorís y otro en Agua. Esa es la programación que tenemos ya 2023-2024. En el 2022 nosotros pudimos inaugurar San Pedro de Macorís y pudimos inaugurar Los Tres Ojos. Eso fue en el año 2022. En el 2023 ya inauguramos Villa Mella, inauguramos Bonao, ya van 2 y apenas estamos iniciando con prácticamente el primer trimestre del año 2023. Y están también para poder inaugurar 2 más, que va a ser el de Moca. ¿Para cuándo? Para este año, el programa para octubre más o menos, final de octubre ya la inauguración, y para noviembre San Francisco de Macorís. Y está pautado para diciembre o enero, porque uno tiene que verla, diciembre o enero, lo que es Asua, donde vamos a tener ya con esas nuevas extensiones y recintos que salen 3 más, vamos a tener 9. O sea que vamos a estar en enero de 2024 con 9 ITLA de 2 que encontramos, y para la gran meta propuesta por este gobierno, que fueron 12, pues simplemente vamos a estar a tiro de un toque porque nos va a faltar 3 y nos va a faltar prácticamente el 2024 para nosotros poder plasmar esa obra de gobierno que hizo el presidente. Y si nos falta uno, pero, bueno, Omar, el 25 lo terminamos. No, ahí que voy, Omar. El 24 tiene una fecha muy, muy corta, porque el 18 de febrero del 24 hay elecciones municipales. Sí, pero el ejecutivo es en mayo las elecciones. Sí, pero en mayo, 19 de mayo. Sí, pero el presidente se va a reelegir sin problema. Pero es que tú estás apostando a lo de la reelección, pero yo te digo, ¿ustedes estarían dispuestos a sacrificar la entrega de los otros? No, estamos trabajando a todo vapor. ¿O es porque el tiempo
les bueno, todo es un asunto de tiempo. Estamos tratando como meta. En la vida te trazas meta. Sí. Te trazas objetivos. Tú los cumples un 100%, lo cumples un 90%. Yo te decía atrás de cámara que todo dependiendo del cristal que tú quieras ver las cosas. Sí. Si tú quieres decir incumplieron porque eran 12 islas y llegaron a 11, bueno, tú lo puedes reflejar de esa manera. Estamos trabajando para terminar los 12. Ahora, si tú lo quieres dar más objetivamente, más transparentemente y ser justo, si tú encontraste 2 islas y ya tienes 6 y termina en un peor de los casos, qué sé yo, en febrero o marzo del año 2024, con 11 islas o 10 islas, yo creo que la cara que tú tienes que mostrar es que de 2 islas que encontramos en 4 años, entregamos 10, entregamos 11, ojalá sean los 12 que nos hemos propuesto, y no que encontramos 2, porque en 16 años, Loriani, encontramos 2 islas. Ahora, yo te voy a decir algo, Mar. Poniendo la hipótesis de que el presidente, como tú dices, se va a reelegir fácilmente y estaría hasta el 2028, ¿cuántos islas más necesita República Dominicana? Bueno, si tú me preguntas a mí personalmente, yo poblaría más el isla en otras localidades. Ejemplo, es necesario nosotros tener un isla en la parte ya de Samaná, que cubra Samaná, Tenares, todos esos municipios, ¿verdad?, colindantes. Pero también el sur, con un isla en Azua, que vamos a tener para la región, para cubrir lo que Barahona, San Juan de la Maguana, Baní, el mismo San Cristóbal también, que creo que es más fácil llegar allá que cruzar el pulmón de la capital con los tapones. Uh-huh. Yo creo que también hay que colocar otro isla más. Yo entiendo que con 16 islas ya nosotros podemos tener una cobertura bastante amplia y que todos los sería dominicanos... Sería la mitad de la población. Exactamente, la mitad de la población tenga acceso, o sea, tenga acceso, porque también hay provincias colindantes que pueden compartir. Ir, por ejemplo, Baní puede ir a Azua sin ningún tipo de problema. Entonces, yo entiendo que ya con esa cantidad de islas nosotros podemos darle educación tecnológica al alcance de todos, que es el lema que nosotros hemos puesto y que muchos jóvenes realmente quieren estudiar. Lo que pasa es que el isla tenía una etiqueta de que era clasista. Mm. Sí, ¿por qué? Porque tú tienes 2 y solamente un recinto para carrera y todo el mundo quiere estudiar tecnología. Y entonces tú venís de Azua, de Barahona, de Puerto Plata, de Santiago, de La Vega, etcétera, hacia La Caleta. Oye, es difícil, tú no vas a tomar un vehículo todos los días hacia allá, la gasolina, el pasaje. Y si te resides o vienes a residir en el distrito o cerca, en La Caleta, en Boca Chica, también lo que es el costo de una familia pobre de pagar un apartamento, una casa, una pieza, que la luz, que la comida. O sea, es una logística bastante difícil y por eso es que tú ves que en 22 años que tiene ya el ITLA y bueno, del 2011 más o menos que empezó con las carreras, solamente tiene 4.500 egresados. ¿De 22 años? 22 años, bueno, un poco menos porque en las carreras, sí, primero empezó con 20 formación. 20 años, ponte. No, tiene como 15 años en carrera, en 15 años solamente podemos presentar, evacuar 4.500 egresados, incluyendo los egresados de esta administración que ya van casi por los 1.000. Pues nosotros encontramos con 3.000 egresados realmente, ya vamos por los 4.500, 3.000 y pico encontramos. Uh-huh. Lo que te quiero decir es que en esta altura deberíamos tener más egresados de esta institución prestigiosa. ¿Y por qué no? ¿Era porque era la limitante? Extensión, la limitante, o sea, el espacio físico, no teníamos otras extensiones, otros recintos, porque las extensiones, que aunque no te den carrera, si damos curso técnico de un año, y ese curso técnico de un año te sirve para la convalidación de nuestra malla curricular en nuestra sede central, en La Caleta o en Villa Mella, que ya está en funcionamiento, uh-huh, va a estar en funcionamiento Azua como recinto y también Moca. Quiere decir que tú haces un curso corto, una extensión, ejemplo, en Bonao, y tú puedes ir a Moca, no a La Caleta, a tú tomar tu carrera de 2 años, porque te van a convalidar el año que tú hiciste también en Mira Bonao. Es todo una arquitectura que se hizo, una planificación que se hizo para poder nosotros no suplir, porque no se va a suplir la demanda local e internacional menos, porque no se ha podido en ningún continente. La tecnología va avanzando mucho, la mano de obra, los recursos humanos que necesita la industria. Cada día se abren más puestos de trabajo y no podemos realmente suplir esa demanda del sector industrial a nivel de tecnología. Pero sí, por lo menos, tener un índice de inserción laboral más alto, como lo tenemos con un 3%, y el país también reducir la pobreza mediante la tecnología, porque ya tenemos, estamos en la era de la revolución digital 4.0, donde lamentablemente las carreras tradicionales ya cada día están quedando desfasadas. Las plazas de trabajo están ya yendo a otro horizonte, que es la tecnología. Entonces, tenemos que prepararnos como país
para cuando ya eso nos dé en la cara, nosotros tener los recursos humanos y esas zonas francas que está aperturando el gobierno, que necesita también recursos humanos en materia de tecnología, que cada día se abre más. Ayer veía a nuestro amigo Luis Rodríguez, director de Proindustria, hablando de la zona franca de Baní, que ya tiene más de 2.500 nuevos empleos. Fue un reto y una meta. Y lo inauguró y mira cómo tiene ya más de 2.500 y seguirá creciendo. Entonces, así hay muchas zonas francas que están recuperando, pero tú no haces nada con que esa inversión extranjera venga, traigan los equipos, traigan el capital, entonces sus costos se suban porque tienen que buscar o importar mano de obra de otros países porque nosotros no lo podemos suplir. Y eso es lo que está trabajando el presidente con Infotech también. Infotech encontró 7, hoy tiene 23. Encontró 2 ITLA, ya tiene 6 y vamos a terminar con 12. La UAS está también dando los recursos para hacer recintos y oficinas de la UAS en todo el territorio nacional. Eso es apostar en la educación, eso es apostar en el bienestar de la gente que se consigue preparando a nuestra población. A mí me parece bien eso y el planteamiento que haces. Y yo te diría, como joven que estoy viendo ahora el programa, ¿cuáles son esas carreras tecnológicas que ofrece el ITLA para la población que ya sabe que tiene más espacios donde dirigirse? Eso es importante. Mira, son 15 ofertas académicas en superior. Tenemos software, que es la más demandante, siempre va a ser la más demandante porque es como transversal. Las demás carreras, muchas. Son carreras, estamos hablando de carreras en este momento, no de cursos técnicos. No, voy a hablar de los dos, voy a hablar de las carreras, que son 15 ofertas académicas que tenemos, 2 años y un cuatrimestre todas. Dos años y un cuatrimestre. Eso se va volando. Volando. Eso es la mitad de un gobierno. Ya tenemos la mitad del gobierno. Sí. No, ya ustedes tienen más de ahí. Bueno, sí, un poquito más. Sí. 2 años y 6 meses. Bueno, nos faltan. No estamos en la mitad del gobierno todavía. Ay, Omar. Falta mucho. Ay, Omar. Pero bien, mira, para no salirme de contexto, el tema es que nosotros tenemos software, que es la más demandante. Tenemos redes de la información, que siempre con Cisco, tenemos con Huawei también, laboratorios de ambos, para que los muchachos salgan bien formados. Tenemos inteligencia artificial, tenemos ciencia de datos, tenemos también una gran muy nueva que es muy buena y tiene mucho futuro, que es los videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual. Hemos hecho metaverso, hemos hecho una feria de empleo metaverso donde ya se han contratado o se contrataron por las compañías más de 500 personas que participaron, de más de 10.000 personas de manera concurrentes, o sea, 10.000 personas al mismo tiempo que participaron. Pasamos las 20.000 que de una u otra forma entraron y visitaron y vieron, interactuaron con otra plataforma de nuestro metaverso, que lo hizo esa facultad con jóvenes y profesores. Tenemos multimedia, donde somos reconocidos también en esa parte de multimedia por la calidad que nosotros presentamos con nuestros profesores y los estudiantes también que salen de esa misma facultad. Dispositivos médicos, una carrera también muy importante. Hay mucha gente que no sabe que tenemos en zonas francas líder muchas empresas, líderes en dispositivos médicos, en hilo dental, somos entre los primeros 3 o 4. Y quizás muchas personas desconocen eso. Y estamos preparando esos recursos humanos para suplir la necesidad y la demanda que tienen esas grandes empresas. Pero también, aparte de dispositivos médicos, tenemos mecatrónica. La facultad de mecatrónica ya hizo una innovación con las prótesis. Nosotros somos en el país los pioneros en prótesis en escaneo 3D. Y tomamos el muñón y prácticamente el mismo muñón que tú tienes sano, es la misma pierna, el mismo peso, la misma contextura. Con escaneo 3D esas prótesis te pueden costar en el mercado privado alrededor de $2,000, $3,000, pero sin el acompañamiento, sin el tema médico, porque también nosotros no somos médicos. Tenemos convenio, una sinergia con lo que es Cruz Jiminián y el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, que con sus médicos, protecistas, pues nos dan el soporte de salud para ver si el muñón aguanta, si no hay que operarlo, porque nosotros no hacemos ese tipo de operaciones, ¿verdad? Ahora, si está correcto y uno lo certifica, nosotros le fabricamos su prótesis y lo mejor de todo es que es gratis. ¿Eso con el escáner 3D? Con escaneo 3D. Y unos filamentos, unas impresoras especiales que te funde el filamento, que es ligero. Te puedo decir que un celular te pesa igual que la prótesis. Coge un chima de peso cuando tú le pones la parte metálica, pero aún así es ligera. No son como las prótesis tradicionales que te joroban en el dolor popular, que joroban, que te ponen como gambao por el peso que tienes, tú vienes arrastrando. Otro, no son prótesis que tú te pones un pantalón, después te puedo mostrar las imágenes, bueno, que presentan las imágenes, miran cómo están caminando las personas, la movilidad que tienen, como están viendo los amigos televidentes, la movilidad que tienen los jóvenes y los menos jóvenes con esa prótesis, mira con un pantalón cómo se ve, como si no la tuviera, mira cómo camina, mira cómo está trotando ese, y te fijas que realmente es un proyecto bonito, uno se llena de mucha alegría
porque uno le está devolviendo la movilidad y la alegría, no solamente al paciente que tuvo la amputación por una enfermedad o por un accidente de tránsito, sino también a la familia, que también se alegra, ¿verdad? De ver, claro, un esposo, un hijo, una madre, un el padre. El cambio de la vida de una persona. Llega. Y son de las cosas bonitas que se hace con la tecnología. Y qué bueno que los jóvenes talentos de la República Dominicana le estamos sacando provecho en ese tipo de innovaciones. Bueno, yo, Omar, te voy a pedir permiso para hacer una pausa, claro, comercial, pero cuando regresemos a los jóvenes, a la población, hay que decirle a qué edades se aceptan en el ITLA, cuál es la edad límite y cuáles son los requisitos. Y además, hablamos de comparaciones y proyectos que sean patentes en República Dominicana. Seguimos aquí conversando con Omar Méndez Lluveres, rector del Instituto Tecnológico de las Américas, que ya no es de las Américas, ya es de todo el país, el ITLA. En breve con él, seguimos aquí en Dominicana. Buenas noches. Señores, muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros en Dominicana. Buenas noches. Conversando muy amenamente con Omar Méndez Lluveres, rector del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, que ya en el primer bloque hablamos de que encontraron dos, llevan seis, la meta son 12 a 2024. Omar, no importa si se extiende al 2025, 2027, 2028. La idea es poblar al país de esto. Y si fuera así, bueno, pues qué bueno, sea con ellos o con quien venga. Ahora, Omar, ¿sabes que yo estuve en enero y parte de febrero en Israel, en el Estado de Israel? Lo he mencionado en otras ocasiones y estuve dentro de las principales ciudades del Estado de Israel. La primera es Tel Aviv, la segunda es Jerusalén, la tercera es Haifa. Haifa tiene la universidad más importante de tecnología casi a nivel global y es el lugar de mayor cantidad de patentes por inventos de tecnología. Cuéntanos un poquito de la visión del ITLA, porque cuando tú vas a Israel, tú dices, yo quiero encontrar una copa que vuele y posiblemente te encuentre alguien que te desarrolle una copa que vuele. Hay muy buenos inventos allá. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la visión del ITLA de cara a la formación de los talentos en República Dominicana? ¿Es solamente dar cursos o lograr que se creen inventos que sean sostenibles y necesarios? Obviamente, nuestra principal es la formación académica. De hecho, estamos facultados por la ley en ese sentido, pero también las universidades hacen investigaciones, uh-huh, hacen innovaciones, hacen emprendimiento, impulsan emprendimiento. Muchos de los grandes inventos de la humanidad salieron de laboratorios de universidades. Así es. Inclusive talentos, hoy grandes empresarios, CEO, salieron también de las universidades, porque la universidad es la cuna de todo, del conocimiento. Entonces, claro, nosotros estamos en la parte de investigación, de innovación, de emprendimiento. Te presenté una recientemente que fue de la prótesis. Sí. Una innovación que se hizo desde la Facultad de Mecatrónica y Dispositivos Médicos del ITLA. No fue una empresa privada que se hizo, ni una multinacional, sino se hizo aquí. Obviamente, ese tipo de prótesis se hace también en otra parte del mundo desarrollado, pero aquí en el país no se hacía y ya lo estamos haciendo con recursos y equipos de Dominicana. Pero también nosotros tenemos inventos, que te puedo señalar, un portón eléctrico en la Facultad de Mecatrónica, que lo hicieron los mismos estudiantes, que hoy en día, con el impulso nuestro y del gobierno y de Promipyme también, todo un trabajo que le hemos ayudado impulsándolo, ya están comercializándolo, ya tienen una empresa, un motor autónomo para portones. ¿Y hasta dónde los apoya el gobierno? Porque una cosa es el curso y otra es que yo tengo una idea de un prototipo. Los apoyamos, lo apoyamos de diferentes maneras. La primera, vemos el prototipo, vemos el proyecto con nuestros científicos. Nosotros analizamos el producto. A veces hay que hacerle mejoras, recomendaciones, cambios. Uh-huh. Y eso va sin ningún tipo de costo. Es una colaboración que le damos como, vamos a llamarle tecnólogo, como la parte científica, para que puedan esos jóvenes desarrollar bien a la perfección ese producto y poderlo comercializar. Y es un acompañamiento que cuesta dinero, sin embargo, se lo damos totalmente gratis a todos los jóvenes que estudian allá y a los que no estudian allá, también que van con proyectos, y también le hacemos ese apoyo. Pero aparte de eso, lo conectamos con Promipyme para que Promipyme también le dé préstamos, claro, porque hay proyectos que con poco capital tú puedes sacarlo adelante. Un ejemplo, con 2 millones, con 3 millones, con 3 millones, que no es una suma para tú hacer un emprendimiento fuerte y poder comercializar bastante robusto. O sea, son pocos capitales. Sin embargo, un inventor, un científico, una persona que está emprendiendo, que está innovando, con ese capital puede hacer muchas cosas. Hay personas que van con aplicaciones muy, muy nutritivas, muy buenas. Y de hecho, nosotros le podemos también ayudar por esa vía. También hay equipos de la parte nutritiva, de nutrición. Hay equipo también en la parte solar, para la parte también de energía renovable. También tenemos software
De hecho, nosotros en la Facultad de Software, en el Solution Factory de allá, con los jóvenes estudiantes, profesores también y técnicos nuestros, haciendo esa gran sinergia, pudimos colocar en la República Dominicana ya nuestro primer core del sistema público, llamado CIGEI, donde la nómina, el gestor de recursos humanos, la planificación de la nómina, la parte también financiera conectada con el CIGEP, la parte también de firma digital, todo eso, la no gestión del MAP, que ahora mismo para tú contratar un personal es totalmente manual. A esta altura de juego tienes que mandar un mensajero con los documentos de esa persona, que se pueden extraviar, que se le pueden caer y que puede sufrir cualquier percance, pero que tampoco tiene conectado en línea si tiene apropiación de fondos, de presupuesto para aguantar ese incremento de la nómina o ese nuevo personal, todo ese tipo de cosas. Se está haciendo ese gobierno, ya se implementó en el MAP, simplemente como rector, se implementó en la OTI, se implementó en INAVI, se implementó en el ITLA, se va a implementar en educación y de manera cascada o escalonada vamos a estar implementando lo que es este sistema cada 10 instituciones, pues son 300 y pico. Sí. Y obviamente, el que sabe un poco de tecnología sabe que una implementación a veces es más robusta y más difícil que, que crear el mismo software, por el tema de la inconsistencia de datos y ese tipo de cosas. El seguimiento, los técnicos, entre otras entonces, cosas. Entonces, la migración y ese tipo de cosas. Entonces, es un poco tedioso, pero cada 10 instituciones van a estar interviniendo y así escaladamente entendemos que en 2 años podemos tener ya todo el sistema público conectado. Yo me voy a ir un poquito más adelante a esa parte, porque tú me estás haciendo planificaciones que se pasan de un calendario electoral, que ahora, hablamos en breve de eso ahora, y los requisitos para hacer, para poder acceder al ITLA, a una de las carreras, a uno de los cursos técnicos. Es bastante fácil. Edades. La edad mínima, o sea, son 16 años. ¿No? 16 años. 16 años, a partir cualquier de ahí. Cualquier persona con 16 años, pero que tenga obviamente el bachillerato, ya su récord de notas, certificado por el MINER, lo deposita. Tiene que haber concluido el bachillerato. Tiene a que los haber 16, concluido. A los 16, para superior. No todo el mundo. Bueno, pero se da el caso. Sí. O sea, aquel caso que tenga 16, 17 años, tú no le puedes negar claro. que se inscriba. Claro. Por eso lo tenemos hasta 16, porque ya sabemos que 15 años, yo digo que no se puede dar un caso por ahí, claro. 15, pero yo no lo he visto. Entonces ponemos 16 años. Igualmente, no hay límite de edad, o sea, es de 60 años, 58, no importa. El deseo de superarse, de estudiar, porque la educación no tiene edades. Entonces nosotros tenemos también ya que para personas mayores puedan también inscribirse sin ningún tipo de problema. Toma su examen de admisión. O sea, un adulto mayor que quiera ir al ITLA claro, lo puede hacer sin problema. Claro que sí, solamente presentando su bachiller, su certificado. Coge un examen del POMA, que lo da el MESI, en línea, tiene que sacar 70. Y si es de muy escaso, mínimo 70, si tiene escasos recursos, pues entonces solicita en el Departamento de Asistencia Financiera, llena su formulario, vemos realmente que es una persona que necesita ser apoyada financieramente para la beca y el índice, porque es un mérito. O sea, también se premia el mérito estudiantil. Tú no puedes una beca a un joven que tenga bajas calificaciones. Sí. Porque entonces, ¿de qué te sirve el incentivo a aquellos jóvenes que trabajan, estudian a la vez y sacan 90, 95 cuando se la están dando a gente que tiene un índice bajito de 70, 65. Entonces, se le da al que tiene 90, equivalente a un 3.5 a nivel ya superior. Entonces, esas son las facilidades que tenemos. Aparte que es muy barato, la admisión son 500 pesos. Sí, ¿y la mensualidad? La mensualidad son dependiendo. Dependiendo de la carrera, los créditos que tú tomes, tú puedes tomar, es una universidad. Pero promedio, te puedo decir que tú debes pagar como alrededor de 3.500 pesos mensuales. Promedio, pues es que puedas pagar 4, es posible que puedas pagar 2.500, todo depende. ¿Y hay becas del ITLA? Hay becas, es lo que estoy diciendo. Si tienes pocos recursos económicos, sí, pero si un tienes, índice de 90, se le puede ¿es el índice lo que abarca eso? Las dos cosas, la combinación. Porque tú puedes tener 90... Pero entonces tú eres una persona de muchos recursos, tú me vas a un Mercedes-Benz, como van a veces, tú me vas a una Land Rover o una Tahoe, que van también algunos jóvenes. Dice, no, usted no aplica. Entonces, no, tú no puedes aplicar porque tú mandas un vehículo de 5 o 6 millones de pesos, yo no te puedo dar una beca cuando hay jóvenes que necesitan 25 pesos para poder llegar a estudiar. Entonces, totalmente. Es un asunto de equilibrio, de justicia en ese sentido. Claro que sí. Yo me quiero ir a la parte política, que tú...
Omar, me has estado llevando aceleradamente la parte política. Yo tenía este pedazo para ti. Porque en varias ocasiones me has llevado al 2025, al 2026, al 2027. Es que una obra de gobierno en 4 años no da para hacer todo lo que estamos realmente de acuerdo contigo en eso. Una obra de gobierno. ¿Tú ves que el PLD duró 16, 20 años claro, y no hizo nada? No puede decir que no hizo nada porque el 911 lo viene del PLD, el INAIPI. Me voy a disculpar, hizo poco. ¿Cómo tú dijiste hace un rato? Hizo poco. No. ¿Cómo tú dijiste hace un rato? Voy a corregir. No. Hace un rato tú decías que todo depende del cristal con que se mire. Eso es así. ¿Verdad? Entonces, ahora, sin entrar en detalles para no favorecer, porque no le queremos dar toda la pletecía. Pero en mi cristal, 6 son más que 2. 12 es más que 2. En mi cristal, ese no es el cristal, esa es la realidad. Bueno, 7 que se encontró a 23, entiendo que la realidad y el cristal, es 23 es más que 7. Mira, eso, quiero te digo, eso es la parte del ITLA, para no entrar en general, porque voy no, ahora... No, es el ITLA, es el Infotel. El Infotel okay. Se encontró 7 y está por 23. ITLA e Infotel. Ahora, exacto. Quiero irme al país. Vamos al país. Fíjate que a eso es que voy, vamos. A la generalidad. El turismo ha crecido. Yo creo que lo que se ha hecho en turismo, los millones, se han duplicado la visita de turistas, es más de lo que había en tiempos que no eran difíciles, donde no había una pandemia, donde no había una guerra de Rusia y con Ucrania. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esa guerra allá tan lejos? Ajá, usted no sabía que Ucrania primero es el primer exportador en minerales y en hierro y ese tipo de cosas. Usted no sabe que también el gas, que por eso es el problema que hay de la guerra, que pasa para toda Europa, es por Ucrania. Y tú me decías a mí que eso no impacta cuando se da la economía de Europa, usted ve ahora cómo está en picada, fruto de esa guerra. Y eso tiene que impactar no la República Dominicana, impacta al mundo. China, que te monopolizó el tema de los fletes. Hoy, lo que son los contenedores, los comerciantes, las industrias que importan y exportan también vía contenedores, porque ahí que se entra la mercancía. ¿Cómo está eso con esas aviaciones? ¿Monopolizaron esto? Yo estoy los de acuerdo. Fletes están $4,000 o $5,000. Óyeme, pero yo estoy de acuerdo. Ahora, déjame explicarte porque la pregunta no la he terminado. Entonces, si tú me dices eso, yo te puedo decir. ¿Y los préstamos que ustedes criticaban? ¿Cómo los manejamos ahora? Los préstamos tienen... No, te lo voy a decir ahora. No es lo mismo tomar en préstamos en abundancia como se tomaron los préstamos que criticábamos. Porque aquí mira qué interesante. Lo importante es ser honesto y no entrar en la demagogia política que tradicionalmente los políticos entran. Por eso la credibilidad en los políticos se pierde. Y se come mejor ahora hoy, que antes. Por ahí te voy. Entonces, tú tienes que, hay que ser justo. Tú no puedes, claro, o sea, te quiero decir cómo que tú comes o comes menos. Tú tienes que compararme en la actualidad de tu momento. Ejemplo. Tú no puedes compararme, no, porque un plátano te costaba 2 pesos, ahora te cuesta, ejemplo, el 35. Doble. 35. 4 pesos. No, porque no costaba 2 pesos. Te puse un ejemplo. Costaba 2 pesos, ahora cuesta 4. ¿Verdad? Tú no puedes poner en este contexto. Dime cómo cuesta el plátano en Brasil. Dime cuánto cuesta el plátano en Europa. Dime cuánto cuesta el plátano en Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico y político. ¿Cuál es que la tenemos materia prima para sembrar y cosechar plátano? Bueno, están los que riegan para parte de abajo bono. Te lo digo porque eso es un rubro que. Claro, se es que, da es que eso se importa. No, pero tienen también unos tú dices, químicos. Tú hablas de ya de los fertilizantes. Claro, y otro, tiene unos químicos, elemento. Unos químicos que se importan y eso obviamente te impacta en lo que es la producción, se lo sabe todo el mundo. Entonces, claro, tú tienes que hacerme objetivamente compararme con la situación actual del mundo, compararme en nuestro país con otros países en cómo está la gasolina en Estados Unidos. Mira, yo hablé con una tía mía antes de ayer. Ella vive en Miami. Pero ¿cuánto está? Porque cambia por el estado. Hay estados que está en $5, hay estados que está en 5.80, hay estados que está en $6 y hay estados que está en 3.90. Ahora, tú me pones una media y tú me lo pones en $5 y tú multiplicas 56, ¿cuánto te da? Primera vez en la historia que está igual o más barata la gasolina en la República Dominicana que en territorio de Estados Unidos. Ve, compra el arroz en Estados Unidos y la leche. Llama, tú tienes que tener familiar en Estados Unidos, en la diáspora. Entonces hay que decir las cosas como son. Entonces no me compare. Vamos a comparar el contexto mundial que estamos viviendo comparando con nuestros vecinos. Pero que conste que el que empezó comparando fuiste tú. No es lo mismo tanto que tanto. No, no es pero, lo mismo tanto. Pero también te voy a las estadísticas. Ajá. Te estoy diciendo que con turbulencia, para juntar todos los préstamos, obviamente tenemos que hacer frente a ciertas cosas y hay que tomar préstamos para subsidiar lo que es el barril de petróleo. Que con la demagogia política que caracteriza a la oposición, te dice, ajá, pero te bajó ahora $1, $2, ¿por qué no te baja la gasolina? No te puede bajar,
ya este es un pueblo que despertó. Si yo te estoy subsidiando 2 años la gasolina porque te subió de 100 pesos a 200, por un ejemplo, te subió 100 pesos, te estoy subsidiando por 1 año los 100 pesos, pero te bajó la gasolina y te bajó a 90. ¿Me entiendes? Yo no te puedo bajar la gasolina porque yo te sigo subsidiando. Yo te, de menos subsidiaste 100 pesos, te estoy subsidiando 90, pero te bajó la semana que viene a 80. Pero acuérdate que hace 2 años yo estoy subsidiando 100 pesos. Cuando te bajó a 80, yo te sigo subsidiando. No 100, pero te sigo subsidiando 80. No te lo puedo bajar porque yo estoy pagando todavía 80 pesos de más. No sé si me estoy explicando, estoy tratando de explicarlo aplatanado. Estoy tratando de entenderte, ojalá que la gente te esté entendiendo. Ahora, yo te pregunto, Omar, ¿tú entiendes que el presidente Luis Abinader va a pasar fácil el proceso de la reelección? ¿Y cómo no va a pasar? El pueblo está contento. Con un dólar estable. Pero el pueblo está contento. Está contento porque está viendo un presidente que trabaja 24 horas, que en tiempo de turbulencia ha mantenido la economía, la macroeconomía, el crecimiento económico. Mientras Estados Unidos creció casi un 2%, nosotros crecimos un 4%. Esos son los números que tú tienes que ponerme. Pero aparte de eso, el crecimiento en el turismo, referente mundial en la recuperación del turismo, referente mundial también en la recuperación económica, referente mundial en el manejo de la pandemia con el tema, cuando criticaban el tema de la tercera vacuna, que tú te recuerdas, que decían que estábamos locos, ya vamos por una cuarta vacuna, se manejó bien el tema de la pandemia. ¿Y medicamento de alto costo? ¿Qué ha pasado? Medicamento de alto costo también es unas mentiras que han querido manipular ellos. Es falso. Entonces, déjame explicarte el por qué es una manipulación. Sabemos lo que es una manipulación. Sí. Tomar una información, cambiarla para presentarla de otra manera. Eso es la manipulación. ¿Por qué? El medicamento de alto costo se ha triplicado casi. Se ha triplicado. Lo que pasa es que si tú antes tenías 1,000 personas y hoy tienes 5,000, tú tienes más personas en el medicamento. O sea, le están dando medicamento, le están dando asistencia. Pero aparte de eso, yo tengo una lista de espera de más de 10 años que injustamente nunca se le dio entrada a esas personas. ¿Y qué se hizo? Se le dio entrada a esas personas. O sea, se ha triplicado la cobertura, pero como tú bien señalas, todo depende del cristal que tú veas las cosas. Hay mucha gente que están afuera todavía. Eso es verdad. Hay muchas personas que no están llegando el medicamento, pero hay muchas personas que le está llegando que antes no le llegaba. Y lo que tú tienes que medir es cuántas personas le llegaban en el pasado y cuántas personas le llegaban, le están llegando en este momento ahora mismo. Ahora, si tú me quieres poner solamente a los que no le llegan y vender, eso ya es otra cosa. Pero por eso el presidente, muy certeramente, presentó los números de cuántos se le daban, a cuántas personas se le daban los medicamentos y a cuántas se le están dando en estos momentos. Presentó la recuperación económica también en zonas francas, que estaban totalmente abandonadas y se están recuperando y cada día están insertándose nuevas plazas de trabajo. Crecimos también en plazas de trabajo. Y tú ves que entonces esos números a ellos les molesta. Entonces, cuando tú tienes un país que en zona franca se ha recuperado o no se ha recuperado, que en turismo se ha recuperado o no se ha recuperado, que la economía está ahora mismo creciendo porque no tuvimos un decrecimiento, tuvimos un crecimiento que debió ser más. La gente lo siente. Tú no me puedes... Pero escúchame lo que te decía antes. Es lo mismo. Tú dices, no, porque antes crecimos un 5%. ¿Y qué vale más para un gobierno? ¿Ese 5% en tiempo de abundancia o un 4% como está el mundo ahora mismo? Referente que en Estados Unidos, te repito, creció un 2%. Entonces tú no puedes pedir que si Estados Unidos creció un 2%, pues no lo digo yo, eso lo dice el Banco Central de Estados Unidos, creció un 2% y nosotros crecimos un 4%. Eso es lo que tú tienes que realmente ser justo y medirme. Mídeme también cómo está el crecimiento, el dólar. El dólar se ha quedado estático en estos 2 años. El tormento de los viernes negros. Y tú te recuerdas cuando tú los viernes que subió 3 pesos, que subió 5 pesos, que subió 15 pesos en tiempo de abundancia. Sin embargo, ahora con los subsidios que está implementando el gobierno para mantener la estabilidad y el clima social y de inversión que está haciendo la República Dominicana por el clima que hay, y es con los subsidios para la gasolina, para los medicamentos, para el tema agrícola también, para el tema ganadero. Pero lo que te quiero decir es que Luis Abinader es una persona con buenas intenciones, es un presidente que escucha, que cuando tiene que retroceder una iniciativa o algo que al pueblo no le gustó, de menos ponerlo como una debilidad, la oposición es una fortaleza, porque quiere decir que una persona humilde, una persona que escucha, no es arrogante. El arrogante es el que siempre tiene la razón y que no se equivoca. Entonces son tan bárbaros que ahora ser humilde
Es malo y ser arrogante es bueno, porque el arrogante es que no dice perdón cuando se equivocó o echa para atrás una decisión, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader en una y dos, tres ocasiones, y cuantas veces sea necesario que se equivoque, y no necesariamente que se equivoque, sino que una decisión que no se comprenda, que no se entienda y que quite el clima de tranquilidad social, tener un presidente capaz de retroceder, yo creo que es digno de admiración. De verdad que es súper interesante. Luis, tienes un buen vocero aquí, un buen defensor, a Omar. De verdad, muy interesante. Hay muchos, hay muchos. Gracias, Omar, por esta entrevista, por este tiempo, por estas informaciones y sobre todo éxito con el seguir expandiendo el ITLA en todo el país, que creo que es muy necesario. Y sobre todo el acompañamiento a los jóvenes, a las personas que desarrollan una carrera en el ITLA y que de alguna forma tienen algo que aportar con lo que sea que genere. Gracias mil, Omar Méndez Lluveres, rector del Instituto Tecnológico de las Américas. A ustedes las gracias también. Gracias por seguirnos, gracias por comentarnos, gracias por detenernos y decirnos que nos ven. Gracias por estar siempre ahí. Será hasta una próxima entrega de Dominicana. Buenas noches. Bye, bye.